Últimamente están apareciendo cientos de vídeos de gente que reacciona a unas extrañas imágenes. Entramos y vemos una especie de salón amarillo en el que empiezan a ocurrir cosas extrañas. La gente le llama las backrooms. Nadie sabe explicar muy bien lo que es, nadie sabe de dónde vienen y desde luego nadie sabe explicar por qué esos vídeos son tan extraños. Yo soy Biplajo y hoy vengo a explicarte los conceptos más básicos de las backrooms. Tengo cientos de vídeos hablando sobre ello. Yo hoy vengo a hacerte un pequeño resumen para que entiendas ¿de qué trata esto? Empecemos por el principio. ¿Qué es una backroom? Podríamos decir que una backroom es ese sitio entre la realidad y la no realidad. Me explico. Muchas veces en los videojuegos podemos ver la parte trasera de este videojuego. Cómo está hecho, cómo funcionan las paredes, objetos invisibles, todo ese tipo de cosas. Entonces, para entender esto, tenemos que imaginar que la realidad fuese una especie de videojuego. Detrás de todo lo que vemos, se sostiene otra realidad. Ahí entran las backrooms. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿son reales las backrooms? Voy a dar una respuesta un poco ambigua. Supongamos que las backrooms no son reales. Si no fuesen reales, tenemos cientos de vídeos de gente que está exponiendo su creatividad. Tenemos vídeos sin explicación, rompecabezas a tiempo real y desde luego una fuente ilimitada prácticamente de creatividad. Todos estos vídeos tienen un autor que lo hace a cambio de nada. Estamos ante una obra a gran escala o tal vez ante algo más extraño. Un propósito aún desconocido, tal vez. Supongamos que las backrooms sí son reales. Mucha gente asegura haber estado en las backrooms. Mucha gente prometería por lo que más quiere que ha visto estos lugares. Podemos ver gente que ha entrado aquí, incluso podemos sentirlo. Es muy poco probable que acabes dentro de una, pero el simple hecho de que estén ahí es un peligro que no nos gusta asumir. A partir de aquí vamos a analizar términos un poco más específicos. Seguirán siendo términos simples, pero para entender en profundidad el fenómeno, tendrás que entender estas cosas. ¿Cuántos niveles de las backrooms hay? Hay gente que asegura que son infinitos, pero podríamos decir que hay 3.999 niveles. Eso sin tener en cuenta los niveles en negativo. Hay nivel menos 1, menos 2, aunque aún no estoy muy metido en eso. Respondiendo a lo que he comentado antes, que mucha gente asegura haber estado en las backrooms, ¿realmente has estado en las backrooms? Tengamos en cuenta algo muy importante. El 99% de las veces, cuando entras a una backroom, no lo recuerdas. Pierdes toda tu memoria. Sales de ahí sin tus recuerdos, tal y como si fuera una pesadilla. Si recuerdas las backrooms, no te preocupes. Las backrooms tienen una conexión muy fuerte con el subconsciente y todos esos espacios liminales que nos hacen que nos resulte familiar. Puede ser que tú creas haber estado ahí, pero solamente haya sido un sueño o un falso recuerdo. Eso suele ocurrir. Nuestro cerebro muchas veces crea recuerdos falsos. Y tal vez a ti te haya ocurrido esto. Y puedo ir un poco más allá. Tal vez hayas estado dentro de una backroom y no lo recuerdes. Tal vez hayas estado ahí atrapado y al despertar es como si nada hubiera sucedido. ¿Qué opción es mejor? Yo realmente no sabría cuál escoger. Si haber estado y no recordarlo o creer que he estado y que realmente no haya estado. Es un poco confuso, pero es así. ¿Cómo se crearon las backrooms? Pues los vídeos de las backrooms llevan ahí desde hace mucho tiempo. Pero podríamos decir que el primer contacto bestia, o sea, el primer contacto a gran escala, fue este vídeo. Vídeo donde vemos a un chico entrar a las backrooms y aparecen entidades, diferentes niveles y todo con una calidad extrema y con todo lujo de detalles. ¿Cómo se puede entrar a las backrooms? Para entrar a las backrooms hay tres métodos. El método más famoso, el noclip. ¿Recordáis lo que he comentado antes sobre que la realidad era como un videojuego y todo eso? Supongamos que estamos en ese videojuego y queremos traspasar una pared. Las backrooms sería algo similar. Vamos a intentar atravesar una pared para llegar a la no realidad. Cuando hacemos noclip, una sensación extraña ocurre. Caemos al vacío
y de pronto estamos en un nivel, tal y como estáis viendo en las imágenes. Otra de las formas es a través de los sueños. Mucha gente sueña con esto y su subconsciente se adentra de lleno en las backrooms. Quedan atrapados toda la noche. Y es peligroso porque el tiempo no fluye de forma normal. Y la tercera forma son portales. Podemos encontrar cientos de vídeos de gente con trajes de radiación que intentaron crear una especie de mundo al revés, tal y como la serie Stranger Things. Con esto lograron crear un portal a las Backrooms. Y cuando se adentraron vieron que el lugar era bastante tenebroso. Ahora vamos a entrar en las preguntas más preocupantes. Preguntas que muchos me habéis hecho. Vamos allá. Si muero en las Backrooms, ¿muero en la vida real? Pues todo dependerá de cómo hayamos entrado. Si ha sido mediante Noclip, es muy probable que si quedas atrapado en las Backrooms, no puedas volver. Si entras mediante tus sueños, seguramente si te ocurre algo malo, acabarás despertando. No podemos asegurar de la forma que lo harás, pero siempre despertarás. Y si es mediante un portal, ocurre lo mismo que el Noclip. No se puede asegurar que vuelvas. Y para finalizar el vídeo vamos con algo muy importante. ¿Hay bestias en las Backrooms? Sí, hay bestias. Hay entidades, concretamente. Habréis visto cientos de veces a esta bestia, esta entidad. Es una de las más famosas. Hay miles de entidades. No sabría enumerarlas. Simplemente sé que son peligrosas y suponen un gran peligro. Que nos alcancen puede ser nuestro fin. Pero sí, efectivamente, hay bestias, hay entidades y es bastante preocupante. Eso ha sido todo. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. He intentado comentar los factores más fundamentales para que lo entendáis todo a la perfección. Es muy confuso porque realmente no está muy establecido cómo funcionan. Cada persona tiene su teoría y cada persona lo explica de una forma. Simplemente he intentado dejarlo sencillo, para que, por ejemplo, mi padre o mi madre vea este vídeo y entienda de qué hablo. Realmente espero que te haya gustado mucho este vídeo, espero tu like, tu comentario, y voy a estar leyendo todo lo que me decís. Os espero en mis eventos en directo, en este canal de YouTube, y nos vemos en esos vídeos tan interesantes que tanto os gustan. Os quiero mucho, chicos, muchas gracias por el apoyo, un beso y hasta la siguiente.